Aprende en casa. Para hablar del nacimiento de la ópera, es necesario tener en cuenta el papel desempeñado por la Camerata Florentina. La Camerata Florentina era un círculo de músicos, poetas y sabios florentinos que se reunían en torno al Conde Bardi, dedicados a renovar el drama antiguo. Además del nombrado Conde Bardi, estaba compuesta por músicos, Peri, Caccini, Monteverdi, poetas como Artusi, Renuccini, Doni y Vincenzo Galilei, padre del astrónomo Galileo Galilei. Las opiniones de los humanistas de la Camerata se basaban en gran parte a dos estudios de investigación de la música griega. Llegaron a la conclusión de que los griegos eran capaces de obtener efectos cargados de fuerza con la música debido a que ésta consistía en una sola melodía, bien cantada por un solista acompañado por instrumentos o bien la interpretación de un gran coro. Surge así la manera de escribir obras musicales bajo estas premisas que serán la base de la ópera, donde una monodía acompañada expresa una serie de sentimientos mientras cuenta un argumento, una historia de temática mitológica generalmente. La primera ópera, representada en Italia, fue la titulada Dafne, de Jacopo Peri, estrenada en 1594. Esta se ha perdido, por lo que se considera como la primera Euridice, compuesta por Peri y Caccini. Esta ópera se estrenó en 1600, fecha en que se data el comienzo del barroco precisamente por este hecho, para festejar la boda de Enrique IV y María de Médicis. Después de la creación de la ópera en Florencia, el genio Monteverdi convierte la ópera en algo vivo a partir de la representación de su Orfeo en 1607. De su obra siguiente, Ariadna, en 1608, solo se conserva su famoso lamento. Hemos de decir que la asociación de drama y música se remontan a épocas antiguas. En la Grecia clásica, las obras de Eurípides y Sófocles, cuando menos los coros y algunos parlamentos líricos eran cantados. También en los misterios o dramas litúrgicos de la Edad Media se utilizó la música en la representación unidos. En el teatro del Renacimiento, las tragedias y comedias eran representadas imitando los ejemplos griegos con coros e interludios musicodramáticos entre los actos, sin olvidar los últimos libros de madrigales de Monteverdi. En la ópera se pueden distinguir las siguientes partes. La obertura es la parte inicial de una ópera, es instrumental, normalmente es breve y sirve como introducción al espectáculo. La música comienza con el telón cerrado, que se abre en el transcurso de la obertura para que los espectadores tengan su toma de contacto con el escenario. Los recitativos son partes cantadas por solistas en las que se desarrolla la acción. Para que esto sea posible, se debe realizar con un texto casi declamado y sin adornos. Existen dos tipos de recitativos: seco, acompañamiento solo de bajo continuo, o acompañado, con acompañamiento de orquesta. Las arias son las partes más importantes y más vistosas de la ópera, realizadas por solistas. Ahora la acción se para y el cantante expresa sus sentimientos por medio del lucimiento de su voz. Es el máximo exponente de la monodía acompañada. Los coros son fragmentos en los que canta un numeroso grupo de personajes, y los interludios, que se intercalan entre todos los fragmentos anteriores, también se denominan ritornelos. Además de estos apartados, en la ópera también pueden haber dúos, tríos. En la ópera participaban muchos personajes, los músicos de la orquesta, los cantantes del coro, extras que no cantaban. Entre los personajes que más sobresalían en las óperas figuran los castrati. Podemos distinguir dos grandes tipos de ópera: la ópera seria, basada en argumentos mitológicos y heroicos. Es el primer tipo de ópera que va a existir y será el preferido por la aristocracia debido a su refinamiento. Es muy compleja debido a sus argumentos y a su gran despliegue técnico. En este tipo pertenece a la primera ópera, Orfeo, de Claudio Monteverdi. Tiene un lenguaje armónico muy rico y variado. Se basa en escritores clásicos griegos o romanos, es decir, presenta temas de carácter mitológico. Consta de tres actos, hasta llegar a cinco, que son una sucesión de recitativos y arias. La acción se desarrolla en el recitativo, muchas veces en forma de diálogo entre personajes, y los sentimientos y emociones se expresan en el aria. El aria es el gran protagonista de la ópera. Puede haber dúos, se emplean pocos conjuntos y raramente coros. La orquesta, salvo en la abertura, no tiene gran protagonismo. Los recitativos
normales se hacen solo con el clave y quizás un bajo sostenedor con una viola o un violonchelo. En situaciones dramáticas más importantes, que se les añade la orquesta, el aria da capo, la gran protagonista de la ópera, y por supuesto es el reino del cantor, lo que da origen al mundo del castrato, que vive en estos momentos su edad de oro. El aria da capo tiene un esquema tripartito, A, B, A'. Se llama da capo porque la costumbre de poner después de la sección B las palabras da capo, para indicar la vuelta al comienzo. El texto tiene dos estrofas, la primera corresponde a A, la segunda a B, y en el da capo se repite A, pero con decoraciones o coloraturas añadidas y largas cadencias. Autores de óperas serias destaca Händel, quien antes de dedicarse al oratorio compone entre 1711 y 1740 óperas acomodadas al gusto aristocrático, como Alcina y Julio César, entre otras. Otros autores también destacados son Nicola Porpora y Johann Haas. La ópera seria desató una reacción en contra, la denominada ópera bufa, cuyo elemento definidor es precisamente su carácter popular. Es posterior a la ópera seria y la favorita del pueblo. Musicalmente es más sencilla. Los protagonistas no son dioses, sino personas de la clase media que criticaban a la aristocracia. Sus cualidades más importantes es la naturalidad. Los argumentos son extraídos de la vida cotidiana y por lo tanto fáciles de entender. Muchas veces son una crítica a la aristocracia. Se realiza con gran economía de medios, poco personajes, pequeña orquesta y ausencia de coro. Usa elementos de carácter folclórico. Se distingue por frases musicales muy cortas, frecuentes repeticiones y abundantes cadencias. Es fundamental y novedosa la importancia y el empleo que se hace de la voz bajo, denominada bajo bufo. La primera ópera de este tipo fue escrita por un autor italiano llamado Pergolesi, titulada La Serva Padrona, en 1733.